Keep a Meeting es un espacio interesante en la zona del centro de la ciudad de La Paz. Hemos conversado con Esteban, el gestor de este lugar, para conocer cuáles son aquellos cursos y talleres que proponen en el ámbito musical para la formación de los interesados. Ahora conversamos sobre las actividades que propone uno de los espacios culturales acá en la ciudad de La Paz. Desde hace algún tiempo venimos compartiendo y publicando todos los eventos, las actividades que proponen. Hemos conversado con uno de los talleristas en el ámbito de la música dada por El Charango en nuestro programa de lunes a viernes. Sin embargo, hoy nos encontramos junto a Esteban, que además de ser uno de los talleristas de este espacio, es el gestor del Keep a Meeting. Gracias por estar acá, Esteban. Bienvenido. Muchas gracias, Araí. Buenos días. Gracias por el espacio. Yo contento de compartir lo que es Keep a Meeting. Y que al final es eso, es para todos. Es compartir información y yo chocho de estar acá. Genial. Cuéntame, ¿de dónde empieza la idea de construir un espacio como este? ¿Por qué viste la importancia, digamos, de hacerlo? En un principio todo nace porque un músico, ¿no? Dentro de nuestro medio, la situación social y todo, la educación es una buena salida, entre comillas, económica, ¿no? Entonces comenzó por ahí, que daba clases esporádicamente, pero un momento me di cuenta que la educación musical tiene que ser un poco más personalizada, abierta, porque en nuestro medio hay mucho músico empírico, mucha gente que no estudia música, pero ya toca en grupos. Entonces, para que la calidad siga subiendo en estos grupos comerciales que ya tocan, a pesar de no haber recibido ningún tipo de estudio, hay que hacer una formación especial para que nuestra calidad musical pues siga creciendo, ¿no? Entonces Keep a Meeting se está encargando en realizar una formación para todo tipo de personas, ¿no? Gente que quiere estudiar, leer partituras o gente que directamente quiere tocar un género popular. Bueno, hay formación también para eso, entonces hay que estar bastante a la par con todos los contenidos que se llevan, pero al mismo tiempo ser muy consciente de todo el tipo de gente que hay en Bolivia, en La Paz, nuestro medio, y apoyarnos entre nosotros, ¿no? ¿Específicamente está dirigido solo al ámbito musical el espacio? No, de hecho es formación artística y cultural, ¿no? Sí, Keep a Meeting, formación artística y cultural. Y obviamente nuestra herramienta principal es la música. ¿Qué tiempo llevan ya funcionando? Cumplimos justo este mes un año, ¿no? Un año que hemos abierto, hemos sacado que la factura, que la NIT, que la empresa, y la vamos luchando con los talleres creciendo poco a poco. Hemos invitado a varias personas ya. Bueno, la gente tiene que ir culturalizándose y animarse a estudiar, animarse a mejorar. Cuéntame sobre la experiencia de un año, antes de hablar de las actividades que se vienen. ¿Cómo ha sido la experiencia en este año? ¿Cuáles han sido los pros y los contras que has visto de llevar adelante un emprendimiento como este? Hay muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, que nuestro medio está lleno de prejuicios. Lastimosamente, nuestro arte está muy atacado por esta cosa de que si eres académico, no vas a aceptar ninguna música. Eso. Y al contrario, si eres un músico empírico, no, te da miedo a estudiar, no quieres saber de estudiar. Entonces, eso ha sido un poco un problema porque la gente poco a poco ha ido viniendo a los talleres. A pesar de que los talleres eran con una perspectiva súper abierta para todos, la gente todavía está asimilando que la formación es para todos, no es para los elegidos, ¿no? Entonces, lo pro yo creo que ha sido un lugar de encuentro con mucha gente de muchas áreas, ¿no? Tanto profesores de música, profesionales de folclore, de la cumbia, como jóvenes que están comenzando. Entonces, si han llegado al espacio, tú te das cuenta que son gente que quiere salir adelante, seguir mejorando sus conocimientos, y eso es muy lindo, saber que hay gente todavía que le está metiendo con todo el arte, ¿no? ¿Cómo lo hacen en el ámbito de la gestión específicamente del espacio? Si bien es interesante tener una buena propuesta en el ámbito formativo, ¿cómo gestionas? ¿Cómo logras evidentemente mantener el espacio, pagar el alquiler y evidentemente también, digamos, gestar una cultura del pago por temas de formación? Todavía se sigue pensando que el arte es dado de por sí para sí y que no tiene que ser pagado, pero sin embargo uno dice, bueno, no es así, precisamente porque es toda una cadena lo que se desarrolla detrás de un espacio. Totalmente. Realmente es difícil, ¿no? Es difícil emprender, hacer algo así de cero, pagar el alquiler y hacer eventos para generar dinero. Y mucho aparece este problema, como dices, que la gente no quiere pagar por educación artística. Y pues, por lo menos nosotros tenemos la lógica de que nuestra formación tiene un sentido, un objetivo, ¿no? Muchos nos preguntan, ¿tienen certificación, horas académicas, avalado? Entonces, nuestro espacio se encarga en realmente formación, aprender, ¿no? Y conocimiento es lo más importante.
Entonces, una vez que vienen a un taller, se dan cuenta que la formación que impartimos es muy distinta, es muy personalizada, ¿no? Te estás ahorrando 5 años de estudiar en unos meses que te dan información concreta, ¿no? Porque no todos tenemos condiciones de meternos a estudiar una carrera musical, ¿no? 6, 10 años, que es lo correcto, sino que necesitamos información totalmente específica. Entonces, ha sido costoso que la gente vaya asimilando que hay un costo por las clases, por los talleres, pero la gente que ha venido a participar se ha ido contenta, ¿no? Se ha ido con mucha información, además que tienes todas las dudas y preguntas a flor de piel y está el docente ahí contigo para responder todo y sin darte vueltas, ¿no? No hay ningún docente que te diría, no, esto vas a ver en un futuro cuando aprendas esta otra cosa, no funciona así tampoco, ¿no? Es como que ir aclarando pasos, ir eliminando hoyos oscuros que hayas tenido en toda tu formación y ya aclararte la vida, ¿no? ¿Cómo hacen para seleccionar a los docentes? ¿Cuál es un poco el método que tú utilizas para testear el sector y finalmente quedar, definir o invitar a algún docente para que forme parte del Keep a Meeting? Genial. Mira, hay dos tipos más o menos de docentes que llegamos a manejar. Los momentáneos, podría decirle, los que dan talleres, ¿no? Como han sido Marite Rojas, Diego Ballón, Leonardo Egus, quizá. Han venido un montón de artistas del medio que han venido a compartir su información personal, ¿no? Sus secretos, sus experiencias, y a escuchar al artista cómo hace su trabajo y nutrirte de eso es muy importante, ¿no? Yo he elegido a los músicos que más actividad presentaban, mostraban también un profesionalismo diferente a otros, ¿no? No es como cualquier músico de un grupo puede venir a dar un taller, no, tiene que ser alguien que tenga un conocimiento muy muy específico, muy protagónico, por así decir, en su área, ¿no? Y por otra parte, los docentes regulares, ¿no? Los que dan instrumentos regulares. Ahora estamos con Melanie Lagos y Handel Macías, que son ex compañeros de conservatorio. Y yo, bueno, he elegido a la gente porque sé que son capaces y tienen una vista ya amplia, ¿no? Ellos, igual que mí, nos hemos conocido en el conservatorio estudiando música clásica, pero la vida nos ha vuelto músicos modernos. Entonces el hecho de que tú sepas algo clásico, algo moderno, algo popular, ya te hace de herramientas y eso es muy importante para la formación que queremos mostrar. Viniendo del conservatorio, ¿tienes como que experiencia en el estilo, en el sistema de formación que utilizan acá en Bolivia para la enseñanza o para la iniciación en el ámbito de la enseñanza musical? Sobre ello, ¿cuáles son tus modificaciones, tus propuestas y cómo lo llevas a tu espacio tomando en cuenta las próximas actividades que se vienen? Genial, es muy linda la pregunta. Como te digo, mira, hay dos corrientes bien fuertes, ¿no? Los músicos que estudian, los que no estudian, empíricos, académicos. Ahora, la formación que aquí se desarrolla en el conservatorio es una formación que se ha ido estudiando, se ha ido desarrollando por academias internacionales. Y el hecho de que el conservatorio ahora ya pertenezca al sistema educativo, al sistema artístico, ya les dan condiciones de dar licenciatura y bajo un pensum que ha sido muy, muy estrictamente estudiado internacionalmente. Entonces están en lo correcto. Por mi parte, yo me doy cuenta que en Bolivia, por lo menos, mucha gente necesita la ayuda de una formación que no necesita necesariamente, no es necesaria, que no, es, no necesita este conducto regular, ¿no? Hay mucha gente que no necesita estudiar 12 años una carrera de música porque evidentemente no se va a dedicar a ese tipo de música. En cambio, hay gente que comienza a tocar guitarra y ya quiere tocar en grupos de tropicales, ¿no? Entonces, hay herramientas que a un músico de música tropical le van a servir, que tiene que aprender, que no así necesariamente va a ser técnicas de música clásica, por así decirlo, o técnicas de música jazz, ¿no? Entonces, no es tan específico, pero nos damos cuenta que todas esas herramientas de la academia, tanto del jazz, tanto de la música clásica, son necesarias en algún punto. Entonces tratamos de equilibrar entre lo práctico y lo teórico, ¿no? Y obviamente buscando siempre la motivación, ¿no? Porque si uno está motivado, por más que no quiera estudiar o quiera estudiar, va a ser un buen trabajo. Entonces la motivación es nuestro principal pilar y a partir de eso buscamos qué inclinación va a tener el alumno. Imagino que en el caso de los niños sea más, más emocionante, más excitante llevar adelante este proceso. Sí, porque van descubriendo cosas, ¿no? Uno da dinámicas que literalmente te muestran la música desde otra perspectiva, ¿no?
que no, simplemente la música no es para, no es superficial, es muy interna. Entonces, cuando un niño se da cuenta de la satisfacción de hacer música, o de recibir música, o de entenderla, ahí descubre mucho más, ¿no? Y descubre la vida en sí, porque el arte no tiene riendas amarradas, ¿no? Claro. No te agarra, tampoco te dicen, tienes que componer de esta manera, o tu canción tiene que ser así. No existe eso en el arte. Todos pueden hacer lo que quieran, lo que gustan, pero siempre y cuando tengas un argumento, un objetivo, y eso es lo que va desarrollando, ¿no? Estas clases motivacionales también. Ahora sí, cuéntame, para concluir, las actividades que se vienen en el Kipa Meeting y cómo las personas pueden acceder, además de las redes sociales, a la inscripción de las mismas. Muchas gracias. Venimos ahora, después de esta situación terrible del país, retomando todas las actividades para diciembre. Estamos sacando 4 talleres fuertes, ¿no? Que es lenguaje musical, está la teoría acerca de la música básica, que se va a desarrollar en 2 meses. Lenguaje musical práctico, que es decir, donde van a desarrollar prácticamente todos esos conocimientos, ¿no? Solfeo, rítmica, audición. Otra materia que estamos abriendo para diciembre es armonía, que es una herramienta fundamental para mejorar la composición, los acordes de las canciones y darle un toque más sofisticado a tu música. Y el cuarto taller que estamos abriendo es de software Ableton Live, que es un programa que te ayuda a producir música y tocar en vivo, ¿no? También estamos con iniciación para niños de 6 a 14 años, todas las mañanas, donde la docente va a hacer dinámicas para introducirlos al arte y a la música. También introducción a un instrumento musical. Nos encuentran en el edificio Vallivian, en la calle Mercado, entre Colón y Loaiza. Los números de contacto son 290-1919 o al 712-93861. Y por redes sociales pueden buscar Kipa Meeting o Kipa Studios, ¿no? Kipa es todo. Genial. Muchas gracias, Esteban. Te agradezco por haberte venido a la entrevista y muy buena suerte con este emprendimiento. El espacio de formación siempre es importante, más allá de que sea cultural o no, siempre es importante que se brinde ese momento para que los chicos, los jóvenes, los interesados puedan acercarse a ese ámbito. Muchas gracias. Muchas gracias, Saraí. Yo siempre contento de venir a compartir aquí todos los eventos. Genial, gracias. Ya sabe dónde se encuentra este lugar. Recuerda que a través de las redes sociales podrá enterarse de toda la información, de todos los talleres que se vienen para el mes de diciembre y, por supuesto, de las próximas actividades que proponen como espacio de formación, pero también artístico-cultural. Hacemos una pausa y a la vuelta seguiremos conversando sobre cultura.